dar declaraciones a la prensa hondureña. Escuchamos. Seguimos arrastrando el déficit y el golpe que significó la eliminación del 1.5%, que ustedes saben, en el año 2019, solo en abril, nos dejó una merma recaudatoria muy cercana a los 2.000 millones de lempiras. Lo que nos queda ahora es seguir afinando nuestros planes de fiscalización, apuntar mucho a la gestión de riesgo para poder determinar con certeza qué contribuyentes son los que insisten en defraudar el fisco hondureño. ¿Se va a evitar con esto entonces que hay un déficit en la recaudación del presente año? Eso es lo que pretendemos. Como SAR estamos listos, tenemos un módulo de gestión de riesgo muy potente, alimentado por diferentes fuentes de información y que nos permite identificar dónde están las fallas. Aquí yo voy a pedir públicamente el apoyo del soberano Congreso de la República para que por fin se animen a hacer la reforma de la notificación electrónica, que antes del 2017, con la entrada en vigencia del nuevo Código Tributario, nosotros podíamos notificar electrónicamente. Luego del 2017 nos mandaron como la época de las cavernas, porque nos ordenan notificar personalmente a los contribuyentes, y no solo personalmente, sino que en el lugar donde despacha. Obviamente esto le quita a celeridad al accionar de la administración tributaria, la hace ineficiente, le encarece los costos y es contradictorio si siempre están pidiendo simplificación y armonización. Así que con mucho respeto yo le pido al soberano que por favor se animen a aprobar esa reforma que desde hace 2 años la enviamos al Congreso de la República y está pendiente de que sea sometido a discusión del Pleno. ¿Y por qué no se ha dado el ambiente en el Congreso Nacional para aprobarlo? Pues lo que yo entiendo es que por ahí algún sector de empresa privada había manifestado de que no estaban de acuerdo con la notificación electrónica, que vale mencionar, todas las instituciones de este país notifican electrónicamente, solo el SAR, a partir del 2017, se le quitó esta facultad que simplifica, que facilita, que armoniza y hace más eficiente nuestro trabajo. ¿Cuál es la posible demanda que EH ha anunciado en contra del ENE? Bueno, como les decía, ahorita estamos en un espacio del SAR, era el espacio que necesitábamos para presentar los logros. No quiero realmente yo contaminar en este tema, con muchísimo gusto, en otro momento, mañana si ustedes quieren, pero créanme, lo que el SAR es una institución que no se le ha hecho justicia, siempre se le ha y se le critica y no nos dan espacio. Yo sé que no es de ustedes, ustedes siempre han estado anuentes, pero yo necesito también tener un espacio para el SAR. Ministra, la pregunta aquí es, ¿de dónde van a salir esos fondos o esos recursos para pagar esa demanda al consorcio Empresa Energía Honduras? Bien, ok, sí, es una lástima que el trabajo del SAR por recaudar sean esos fondos utilizados a cubrir ineficiencias, en este caso, de la estatal eléctrica. No lo vamos a negar. Para nosotros ha sido frustrante llegar a una institución totalmente colapsada. Casi todos los días estamos recibiendo en la ENE anuncios de demandas, de deudas, pero la que más nos representa un riesgo es precisamente la pretensión de EH, que la formalizó ante la Cámara de Comercio en arbitraje, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Cámara de Comercio. Fuimos convocados a una audiencia el viernes de la semana pasada, por eso no entendemos por qué el señor gerente de EEH quiera manipular la opinión pública diciendo que no es pretensión de ellos, cuando él bien lo sabe que se nos convocó. Estuvimos ahí el viernes 21, recién pasado, a las 2 de la tarde. La pretensión de la ENE es que se reconozca una supuesta deuda que no es cierto. Lastimosamente hay temas que están pendientes de definir. Con toda la transparencia puedo decir, a EEH no se le debe ningún centavo partido por mitad, porque definitivamente en el fideicomiso que se maneja, EEH tiene prelación de pago. Lo que sí está pendiente es que ellos cumplan con los compromisos contractuales que tienen. El mismo señor Roa lo manifestó hoy en una radio de amplia audiencia, de que cuando en el 2014 se firmó el contrato, se arrancó con una línea base de pérdida de un 32%.
4 años después, él mismo dijo que tenemos los mismos 32% de pérdidas. Entonces, ¿dónde está la efectividad? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está la baja de las pérdidas que le corresponden a esta empresa? Y que venga ahora a pretender demandar al Estado con una deuda que yo creo que, porque por un momento hablan de 200 millones, después le suman 21, al final serán como 10 mil millones de lempiras lo que esta gente está pretendiendo. ¿Y a cambio de qué? Si la ENE sigue en niños rojos. Lo que en su momento se nos dijo en esa audiencia de arbitraje o conciliación es que eran aproximadamente 4 mil millones de lempiras, que ellos estaban pretendiendo el reconocimiento de una firma de un funcionario, no sé de quién, que dice que no son 10.5 millones de dólares mensuales los que se les ha estado pagando, sino ellos están pretendiendo 15 millones de dólares mensuales. Si ese pago que se les está haciendo de los 10 millones se estableció en el contrato y que se podría revisar una vez que se realizara un estudio que se llama el VAD, que es el valor agregado de distribución, y que por una u otra razón no se había venido realizando y que nosotros ya lo hemos solicitado por escrito y se está trabajando ya en los términos de referencia. Yo le voy a ser bien franca, yo estoy a la espera de los resultados del VAD porque ahí se va a determinar que el honorario de 10 millones de dólares que se le paga a la EAH es exagerado. Lo más que creo que el VAD va a determinar quizás son 6 millones de dólares, por lo cual ahora entonces vendrá una solicitud de nuestra para que nos devuelvan los montos pagados. Sí, pero sujeto al final para baja o alta en función de los resultados, repito, que del VAD, que es el valor agregado de distribución, se pudiese determinar. ¿Cuánto tiempo se va a dar esta? Este es un trabajo que lo están haciendo los consultores y que vamos a esperar los resultados. Gracias. ¿En cuánto tiempo, ministra? La abogada Miriam Guzmán, quien es la ministra directora del SAR, y de igual forma sobre este tema de EH y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, confirma que ya se interpuso la demanda y que podría incluso incrementarse de 4 mil a 10 mil millones de lempiras que está reclamando la empresa Energía Honduras contra la ENE y que también pretende congelar las cuentas. No son 4 mil, podría incrementarse a 10 mil y que no hay tales de que pretenden. Ya se interpuso la denuncia o la demanda y ya fueron a la primera audiencia de conciliación el viernes anterior a las 2 de la tarde. La abogada Miriam Guzmán en estas declaraciones, y nosotros junto a Johnny Duarte volvemos con ustedes al estudio principal.